Buenas noches, bien, bien, muy contento, muy agradecido con Dios por darme esa oportunidad. Creo que acá lo importante es que el equipo gana, que el equipo empieza con pie derecho y bueno, si se puede aportar con goles, bienvenido sea. Si no, lo importante es conseguir los resultados. Le costó un poco Antigua esta noche, ¿no? Sí, sí, sabemos que ha hecho para un gran rival, pero bueno, lo importante es que se empieza ganando, que se suma, que el equipo de a poco se va a ir soltando y creo que este partido nos sirve para agarrar confianza y de a poco ir agarrando el ritmo y la idea que quiere el profe. Entras de cambio, ¿cuáles fueron las indicaciones del profe? Bueno, creo que el profe me pidió lo que se viene trabajando, entrar y aportarle al equipo con el buen trato de la pelota, aprovechar los espacios y gracias a Dios se me da la oportunidad de hacer las cosas bien y de marcar, que es lo importante. En el medio tiempo, ¿qué se habló? Porque después de la expulsión de Kuki Lemus, por ahí Antigua tampoco encontraba los espacios. Sí, sí, creo que con la expulsión de ellos el partido se abrió un poco más, pero por ahí en el segundo tiempo Achuapa se plantó bien, nos puso en aprietos por momento, pero bueno, lo importante es que se gana y que se empieza sumando de a tres acá en casa con nuestra gente. Tu celebración muy eufórica, muy emocionante para vos. Sí, sí, creo que en lo personal ha sido una carrera difícil, ha sido lleno de altibajos, han pasado muchas cosas, pero creo que Dios tiene un propósito en mí. Nunca he dejado de creer, nunca me he dejado de preparar y bueno, gracias a eso se están dando los frutos hoy. La visión altísima para Antigua, obviamente, en lo que se proyecta para este torneo. Sí, sí, esperamos seguir trabajando. Creo que esto es de trabajarlo día a día, de mucho esfuerzo, de mucha humildad y afrontar cada partido como si fuera el último. Para finalizar, ¿para quién va dedicada la anotación? Adiós a mi mamá, que es el sostén de mi vida, es la que siempre me apoya, es la que nunca ha dejado de creer y de confiar en mí. Y hoy todos los goles que se me presenten van a ser para ella. Te lo agradezco mucho. Gracias.